Mi mente se agita al recordarlo, pero empezaré. La Tierra llevaba muchos días estremeciéndose. No estábamos muy asustados, porque esto es normal aquí. Pero por la noche, los temblores fueron en aumento y todo empezó a sacudirse hasta derrumbarse. En el crepúsculo del siglo I, el Imperio Romano se vio sacudido hasta sus cimientos. Los edificios cercanos trepidaban con tal fuerza que estábamos seguros de que moriríamos si nos quedábamos. Al huir, cogí a mi madre de la mano. El mar se tragó a sí mismo y luego lanzó una ola gigantesca. Podían oírse los gemidos de las mujeres, los llantos de los bebés y los gritos de los hombres. Algunos le temían tanto a la muerte que oraban para que llegara pronto. El escritor sobrevivió a la erupción del Monte Vesubio, pero otros desastres sacudieron su vida y la de millones de hombres del imperio, ya que cuando el siglo I superó su primera parte, estalló la guerra civil y de nuevo el despotismo acechó la capital. Muchos se preguntaban si Roma se hundiría tras un siglo de gloria. Si los años de cataclismos destruirían el Imperio Romano en el siglo I. Años de cataclismos. A medida que iba transcurriendo el año 68, la ciudad de Roma estaba a punto de cumplir un siglo de paz continuada. Reinaba la prosperidad. Los tiempos peligrosos parecían enterrados en la historia y las gentes vivían la vida con una cómoda rutina. Se levantaban al amanecer y se preparaban para hacer o recibir las visitas matinales. Las mujeres utilizaban cosméticos a base de minerales y ceniza, además de perfumes importados. Las más ricas vestían colores llamativos, llevaban joyas elegantes y complicados peinados. La moda exigía que los hombres se afeitaran esmeradamente, pero según un humorista, las herramientas de la época hacían que seguir la moda fuera algo doloroso. Estas cicatrices de la barbilla hacen que me parezca a un viejo boxeador. No me las hizo mi esposa en un arranque de furor, sino la mano criminal y la hoja malvada de mi barbero. El macho cabrío es el único animal que tiene el valor de lucir barba evitando la cuchilla. Sin embargo, esas tranquilas vanidades fueron olvidadas en el año 68, el año en que fue derrocado el emperador Nerón. Y con él, la dinastía que había gobernado Roma durante un siglo. La revuelta había empezado en la Galia y se había extendido rápidamente a Hispania. El ejército imperial destinado allí se amotinó y marchó hacia Roma. Nerón se suicidó. En el imperio resonaba la furia de la guerra civil. Los generales repartidos por todo el mundo se preguntaban si ellos también deberían participar en la refriega. En la provincia de Judea, un hombre ya se había endurecido en la batalla. Se llamaba Vespasiano. Era uno de los mejores generales del imperio. Durante 3 años, Vespasiano había estado luchando para sofocar una revuelta local. Con la victoria muy próxima, las ambiciones de Vespasiano se centraron repentinamente en un objetivo sin precedentes para un hombre de su posición social. Vespasiano no pertenecía a la vieja aristocracia. Su familia provenía de un pequeño pueblo no muy lejano de Roma, aunque era otro mundo en cuanto a clase social. Su padre y su abuelo habían sido recaudadores de impuestos y soldados. A él le gustaba presumir de ser un hombre del pueblo.
uno más del campamento. Un hombre que era igual que sus soldados. Las tropas de Vespasiano le alentaron para que tomara el poder. También le respaldaron soldados de otras provincias. Animado por la oportunidad, Vespasiano les ordenó que marcharan sobre la capital. La vanguardia de las tropas de Vespasiano partió de los Balcanes, rodeó el mar Adriático y cayó sobre Roma. Pero cuando llegaron a Italia, tuvieron que enfrentarse al enemigo. Y por primera vez en 100 años, el enemigo eran otros romanos. El historiador Casio Dio describe la tragedia. Lucharon como si fueran extranjeros y no conciudadanos. Ni siquiera al caer la noche dejaban de combatir. Cuando la luna iluminaba por entre las nubes, podía verse a los agotados oponentes hablando. Mientras por aquí unos estaban peleando, por allá otros descansaban, apoyados en sus espadas. Ocasionalmente uno de ellos se dirigía a otro del bando contrario y le decía: «Compañero soldado, ciudadano, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos peleando? Lucha a mi lado». El otro replicaba: «No, tú ven conmigo». Y así pasaban la noche, hasta que salía el sol, alternando los combates con las conversaciones. Por la mañana, las tropas de Vespasiano empezaron a dominar la situación. Siguieron matando a sus compatriotas, saquearon un pueblo cercano y, borrachos de sangre y pillaje, llegaron a Roma. Muy pronto la capital del imperio se convirtió en el campo de batalla de dos ejércitos enfrentados, y los civiles de Roma quedaron atrapados entre ellos. La ciudad de Roma estaba asediada y sus habitantes luchaban o huían o incluso se unían al pillaje, esperando que les confundieran por invasores y así salvar la vida. Murieron unas 50.000 personas. Las tropas de Vespasiano ganaron la batalla y el débil Senado ratificó el resultado. Vespasiano, un hombre salido del mundo rural, ya era emperador de Roma. La guerra civil reveló el inconfesable secreto del imperio. El poder descansaba en la fuerza militar. Cualquiera que tuviera el suficiente apoyo militar podía aspirar al trono imperial. Y cualquier emperador debería tenerlo en cuenta. Roma se había convertido en una dictadura militar y los ciudadanos del imperio se preparaban para un futuro incierto. Saludos, amigo mío. Te escribo sumido en la más profunda tristeza. La hija pequeña de nuestro común amigo Fundano ha muerto. Plinio el joven fue testigo de su época. Sus cartas, publicadas en vida, muestran a este esforzándose para reconciliarse con unos tiempos turbulentos, tanto en su vida privada como pública. Nunca había visto una niña más alegre y amable y que más mereciese una larga vida. Con apenas 14 años, unía a una modestia virginal la sabiduría y dignidad de una mujer madura. Y su temprana muerte ha sido todavía más trágica, ya que pronto iba a casarse con un joven de buena familia. Ya había sido elegido el día de la boda y enviadas las invitaciones. La alegría se ha convertido en tristeza. Plinio era un niño cuando comenzaron las guerras civiles romanas. Había nacido en el seno de una familia acaudalada del campo del norte de Italia. Lejos de la capital, había escapado al contacto con la violencia inmediata de la guerra, pero no pudo escapar a la tragedia personal. Su padre murió cuando Plinio solo era un niño.
Aunque se trataba de algo muy corriente, fue un golpe que cambió su vida. Además de los avatares de la guerra, muchos romanos morían jóvenes debido a enfermedades infecciosas o de hambre, y las mujeres de parto. Los entierros y los duelos eran la dolorosa norma de la vida cotidiana, y los monumentos antiguos inmortalizan la emoción intemporal de las pérdidas. Aquí estoy enterrada. Viví 27 años, de los cuales estuve casada 16. Fui una esposa fiel que dio a luz a 6 hijos, de los cuales solo uno me ha sobrevivido. A mi muy querida esposa, que vivió conmigo durante 18 años y no me dio ningún motivo de disgusto, pero ahora me quejo y os ruego, espíritus, que me devolváis a mi esposa, ya que no puedo seguir experimentando tan cruel separación. Estos eran lamentos que Plinio podía comprender con facilidad, ya que los acontecimientos de su infancia le habían enseñado pronto y bien que la vida era efímera. La fama, concluía él, era la única compensación. Al hacer la crónica de su tiempo, Plinio esperaba poder conformar el legado del imperio y escribir el suyo propio. La muerte parece amarga y prematura para aquellos que están componiendo obras eternas. Pienso en mi propia mortalidad, en mis propios escritos. No hay duda de que las mismas ideas te atemorizan a ti. Mientras tenemos vida, debemos esforzarnos por destacar para que la muerte encuentre poco que llevarse. Mientras Plinio se enfrentaba a la precaria naturaleza de la vida en el siglo I, Vespasiano, el nuevo emperador, se encontraba en Egipto, enfrentándose a las realidades de la política de finales de siglo. Sus tropas controlaban Roma. Pero Vespasiano sabía que Egipto era una de las claves para la supremacía. Necesitaba dirigir el suministro de alimentos de Roma, el grano que crecía a lo largo del Nilo. Necesitaba dominar las tropas allí acampadas y necesitaba el aura de grandeza que ya proporcionaba la cultura egipcia. El inesperado y aún nuevo emperador carecía de autoridad y grandeza, pero ambas cosas le fueron ofrecidas. El biógrafo Suetonio recuerda los primeros y difíciles pasos del emperador en su nuevo papel. Vespasiano recibió en audiencia gran cantidad de gente y se le acercaron dos hombres que le rogaron que los curara de sus males. Le dijeron que habían visto en su sueño que el ciego recuperaría la vista si Vespasiano le escupía en los ojos y que el otro andaría si Vespasiano le tocaba con el talón en la pierna lisiada. El emperador vaciló y al principio se negó, pero sus amigos le convencieron para que lo intentara abiertamente ante la muchedumbre. Para sorpresa de Vespasiano, los inválidos se curaron. Todos los emperadores necesitaban una cierta legitimidad, necesitaban autoridad, necesitaban alguna señal de que su poder venía de más allá, que contaban con la voluntad de los dioses. Es muy común que alrededor de los emperadores circulen historias de milagros, especialmente Vespasiano, porque él llegó al poder de la nada. No pertenecía a la dinastía reinante. Necesitaba esas señales de autoridad. Vespasiano aceptó su nueva posición social, pero sabía que solo la imagen no mantendría unido al imperio, que su auténtico poder procedía de los militares. Y nada lo consolidaría más que una victoria en el extranjero. Vespasiano volvió a prestar su atención a Judea, la provincia que había abandonado apresuradamente el año anterior. Judea seguía estando en llamas. Durante 5 largos años, la población judía había estado librando una guerra de liberación a gran escala contra Roma. La revuelta mostró una audacia admirable, pero a un coste asombroso. En el año 70, las fuerzas romanas habían reducido a ruinas humeantes gran parte del territorio.
El ejército judío se había visto reducido y los pocos rebeldes supervivientes estaban sitiados en la ciudad amurallada de Jerusalén, con una notable excepción. Se llamaba Josefo. Josefo era un aristócrata judío. Había sido educado como un fariseo. Para su pueblo era un luchador por la libertad y un líder militar. Pero estaba convencido, o quizá se convenció él mismo, de que Dios se había puesto del lado de los romanos en esa batalla, en esa guerra. Pocos meses antes, Josefo había sido un luchador rebelde, pero fue capturado y cambió de bando. En esos momentos se movía libremente por el campamento romano, fuera de los muros de Jerusalén, y ofrecía al ejército invasor información de vital importancia. Los antiguos aliados de Josefo, incluso su propia familia, seguían asediados en el interior de la ciudad. Pero en nombre de los romanos, Josefo pidió a sus compatriotas judíos que se rindieran. He rodeado el muro. Les he rogado que salven la vida, su país y su templo. Sabían que la fuerza de Roma es irresistible. ¿Qué pueblo ha conseguido liberarse de los romanos? Los favores de la fortuna son para Roma y ahora Dios está en Italia. Hombres testarudos, arrojad las armas y apiadaros de vuestra ciudad en ruinas. Mi familia está atrapada en su interior con vosotros. Tal vez creáis que por eso os conmino a la rendición. Podéis matarlos. Coged mi sangre como pago de vuestra salvación. Yo también estoy dispuesta a morir si así entráis en razón. Los defensores ignoraron sus llamamientos. El cerco romano continuó estrechándose. Los soldados romanos talaron todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Construyeron una enorme torre para escalar la fortaleza judía. Pero los túneles que los rebeldes habían excavado para conseguir suministros habían debilitado los muros de Jerusalén. Para sorpresa de todos, de repente uno de ellos se derrumbó. Y los asombrados romanos entraron en tromba. Romanos y judíos lucharon cuerpo a cuerpo por las estrechas y tortuosas callejuelas. Muy pronto los judíos sobrevivientes fueron acorralados en su último bastión, el muro del Templo Sagrado de Jerusalén, que estaba en lo más profundo de la ciudad. El templo era el símbolo de la fe. Y no solo para los judíos que vivían en Jerusalén. Lo era para todos los judíos del Mediterráneo, la mayoría de los cuales nunca habían estado en Jerusalén, ni habían visto el templo. Pero para ellos era el símbolo de la continuidad del judaísmo. Por muy sagrados que fueran, los muros del templo no pudieron soportar la furiosa embestida. Un soldado romano echó leña ardiendo en el templo. Inmediatamente, el lugar estalló en llamas. Las tropas romanas lo invadieron. Josefo presenció la masacre. Reinaba el caos absoluto. Los que huían se confundían con los muertos. La mayoría de los que habían muerto eran ciudadanos desarmados. Murieron allí donde los pillaron. Alrededor del sagrado altar, los cadáveres se amontonaban hasta que resbalaban por el río de sangre que bajaba por los peldaños. Los gritos de los heridos se oían por todas partes. No puedo imaginar nada más terrible que aquellos alaridos. La rebelión fue sofocada. Miles de seres humanos habían muerto. Pero para muchos judíos el destino del templo había sido más devastador que la carnicería humana. Sin lugar donde celebrar sus ritos, los judíos de Jerusalén se prepararon para la extinción de su religión. Pero el judaísmo no estaba destinado a morir. Los judíos de otros puntos mantuvieron vivas sus prácticas y sus recuerdos. Irónicamente, uno de ellos fue Josefo. El rebelde colaboracionista siguió al ejército conquistador hasta Roma, llegando incluso a ser ciudadano romano. Pero no renegó de sus raíces. Tal vez para tranquilizar su conciencia, Josefo dedicó el resto de su vida a narrar los hechos que había presenciado y se convirtió en uno de los cronistas de la historia judía.
Recientemente me he pasado todo el tiempo escribiendo tablillas o libros. Te preguntarás cómo es eso posible cuando se celebran carreras. No son un espectáculo que yo encuentre tentador. Me maravillo de que miles de personas sean tan infantiles que quieran ver una y otra vez caballos galopando, arrastrando hombres de pie en una cuadriga. Mientras Judea ardía, la capital del imperio volvía a los ritmos de la paz. Y Plinio a los ritmos de un joven caballero romano. Plinio y su madre, viuda, se habían trasladado a Roma. Su familia decidió que solo la capital podría proporcionarle al muchacho la educación adecuada. Pero más tarde escribiría, el estudioso recién llegado encontró que Roma era una ciudad de contrastes, ricamente dotada, pero derrochando su cultura. Este año ha producido una gran cosecha de poetas, a pesar de la reticencia del público para ir a escucharnos. La gente dice que en tiempos de nuestros padres todo era diferente. En cierta ocasión, el emperador Claudio estaba paseando, en uno de sus raros descansos, cuando se enteró de que tenía lugar una lectura de poemas. Tan grande era su amor por las letras que inesperadamente se unió al público. Pero hoy, incluso hombres con mucho tiempo libre desatienden las artes. El refinamiento perdido que lamentaba Plinio quizá fuera más imaginario que real, pero Roma había cambiado durante el siglo I. Muchas de las viejas familias se habían extinguido, y las nuevas, como la del mismo Plinio, iban adquiriendo prominencia. Los extranjeros también gozaban de una mayor influencia, y sus culturas tenían un fuerte impacto en Roma. Nuevas religiones, como los ritos de Isis y Mitras, fueron traídos de Oriente, así como la filosofía griega. Los romanos no eran imperialistas en cuanto a su cultura, ni decían, tenéis que hacer lo mismo que nosotros. Todo lo contrario, daban una gran libertad. Roma no imponía su voluntad en este sentido. Las culturas locales tuvieron la oportunidad de hacer sus propias contribuciones de formas muy variadas. La disposición de Roma de abrazar culturas que no fueran la suya era una de las claves de la fuerza del imperio. Pero para algunos también era algo profundamente inquietante. A finales del siglo I, un hombre llamado Juvenal escribía mordaces sátiras expresando las frustraciones de muchos romanos. Pocos grupos escaparon a la pluma envenenada de Juvenal. Deja que te diga algo de esa raza que tanto me horroriza. No puedo soportar ver nuestra ciudad llena de griegos. Desde hace demasiado tiempo, Oriente ha echado esa escoria en nuestro querido Tíber, trayendo consigo su lengua y sus costumbres, sus flautas y sus absurdos instrumentos de cuerda. ¡Qué paradoja! Los extranjeros que acaban de llegar a Roma reciben mejor trato que yo. Yo que respiré por primera vez en la ciudad. Juvenal es un sátiro que dispara a cualquier blanco que se mueva. Pero al hacerlo, crea un personaje consecuente consigo mismo. Y el personaje es el del buen romano. Lo que un romano debería ser en una ciudad en la que todo va mal. Porque Roma ha dejado de ser romana, ya que está inundada de inmigrantes. Juvenal es la voz de los romanos anticuados, que protestan por la forma en la que está cambiando el mundo que le rodea. Realmente irritante es esa mujer que se sienta en una cena e inmediatamente empieza a disertar pomposamente, comparando los méritos de Virgilio con los de Homero. Las palabras salen como vómito de su boca, sonando como cazuelas y sartenes. Abogados y comerciantes, ni siquiera otras mujeres se atreven a hablar. Estos temas son cosa de hombres. La amargura de Juvenal no era universal. Cuando el siglo entró en sus últimas décadas, la mayoría de los romanos estaban invadidos por una oleada de optimismo al considerar que el imperio había recuperado su rumbo. En esos momentos, con Jerusalén conquistado, la capital celebraba su primera victoria en el extranjero durante años. Josefo, el ex rebelde, también estaba allí. Ese día,
La ciudad de Roma celebró la victoria sobre sus enemigos, el final de la guerra civil y el principio de la esperanza de un futuro próspero. En el desfile, los trofeos de guerra, de todas las formas posibles, fluían como un río de oro, plata y marfil. Pasaban maravillosas estatuas de dioses, grandes y tallas con gran habilidad. Y había criaturas de muchas tierras. Pero lo que sobresalía por encima de lo demás eran los objetos conseguidos en el Templo de Jerusalén. Josefo entendió que aquel era un momento fundamental. Simbolizaba el restablecimiento de un imperio traumatizado por la guerra civil, el resurgir de la desgastada sociedad de Roma y la irrebatible autoridad del nuevo emperador Vespasiano. Este restauró la capital destrozada por la guerra. Construyó templos, un teatro y empezó un enorme anfiteatro que se llamaría el Coliseo. Pero Vespasiano también construyó algo menos tangible, una nueva imagen para la posición del emperador. El carácter de Vespasiano era casi siempre desenfadado y su sentido del humor a menudo resultaba procaz y subido de tono. En una ocasión, su hijo Tito le reprendió por su nuevo e impropio impuesto sobre los udinarios públicos. Vespasiano acercó una moneda a la nariz de su hijo y le preguntó si el olor era ofensivo. Cuando Tito dijo que no, Vespasiano le dijo: «Pues viene de los meados». Vespasiano abordaba los negocios de gobierno con gran humor y sentido común, algo que sus antecesores raramente habían mostrado. Era un hombre austero, los gastos eran financiados por nuevos impuestos y era un hombre muy accesible. Vespasiano era robusto, de extremidades firmes y con expresión tensa. En cierta ocasión, cuando invitó a alguien muy chistoso a que le diera un golpe, el hombre replicó: «Lo haré cuando hayas vaciado el vientre». El emperador estalló en sonoras carcajadas y el imperio suspiró aliviado, ya que tras décadas de abusos e incertidumbre, Vespasiano se convirtió en algo más que un general conquistador. Se convirtió en la esperanza del imperio para conseguir la estabilidad. Vespasiano, un aventurero de la política, fue capaz de fundar una nueva dinastía. Y podríamos decir que contra toda probabilidad se mantuvo en el poder durante 10 años. Restauró la estabilidad que Augusto había introducido y hacía ya muchas décadas. Toda Roma se benefició de la mano firme de Vespasiano. Pero para Plinio el joven, el poco convencional emperador le abrió el mundo. Aún era un adolescente cuando Vespasiano se hizo con el poder, y durante la siguiente década de su vida, Roma fue un estimulante lugar en el que vivir. Plinio estudió con famosos profesores, particularmente su tío, un hombre alejado de los centros de poder, cuyo prodigioso talento llamó la atención del emperador y le llevó al círculo más íntimo de los consejeros imperiales. El tío de Plinio era un erudito de gran talento y un escritor muy prolífico que había recopilado una enciclopedia de 37 volúmenes sobre el mundo natural. Sus escritos iban desde la vida marina a los movimientos planetarios y nos proporcionan una mirada única a los conocimientos de la antigua Roma. Un pulpo, cuando teme ser capturado, lanza tinta oscura que tiene en lugar de sangre y es capaz de ocultarse en las aguas oscuras. El mundo está dividido en tres continentes: Europa, Asia y África. Cuando mueren las abejas, algunas personas creen que pueden volver a la vida cubriéndolas con el estómago de una vaca recién muerta. «Ahora vivimos unos tiempos felices de paz», escribió Plinio el Viejo, «bajo un emperador que protege la investigación y la escritura». Plinio el Joven estaba impresionado por la insaciable curiosidad de su tío y sus agotadores esfuerzos.
La laboriosidad y la competencia, observó el muchacho, prepararon el camino al éxito y convirtieron a su venerado tío en un personaje famoso. Es asombroso que mi tío haya podido escribir tantos volúmenes siendo un hombre tan ocupado. Su entusiasmo era increíble y se levantaba antes de salir el sol para proseguir sus estudios a la luz de una lámpara. A veces, mientras estaba trabajando, se quedaba dormido para volver a despertar inmediatamente. Antes del amanecer, iba a ver al emperador Vespasiano, quien también trabajaba por la noche, y solo entonces se dedicaba a sus tareas profesionales. Vespasiano recompensó al tío de Plinio con importantes puestos en Hispania, la Galia y África. Y el muchacho se alegraba cuando este regresaba a Italia para comandar la flota romana. Pero en el año 79, una sombra se cernió sobre Plinio el joven. Tras gobernar durante una década, el patrón de la familia, el emperador Vespasiano, cayó gravemente enfermo. Este sabía que se estaba muriendo, pero su humor le acompañó hasta el final. «Oh, vaya», dijo humorísticamente, mofándose de la costumbre de Roma de deificar a sus emperadores muertos. «Creo que me estoy convirtiendo en un dios». Vespasiano había dirigido Roma a través de la crisis más grave del siglo, la Guerra Civil, y dejó el imperio más fuerte y sólido que nunca. Pero Vespasiano también dejó un legado problemático. «Mis hijos me sucederán», declaró abiertamente, «o nadie lo hará». El imperio seguía atormentado por el flagelo del gobierno hereditario. Vespasiano no había hecho nada para cambiarlo. Y llegó el día. La gente se había reunido para ver el espectáculo de nuestro castigo. Y aquellos que estaban a punto de morir se vieron obligados a desfilar por el anfiteatro. La violencia ritualizada llevaba siglos siendo la diversión favorita del populacho romano. Delincuentes, esclavos y prisioneros de guerra eran con frecuencia enviados al anfiteatro, donde luchaban a muerte frente a la ruidosa multitud. Por todas partes podía oír los instrumentos de muerte. Podía oír el sonido de una afilada hoja, de armas de metal calentándose al fuego, el entrechocar de palos y el restallido de los látigos. Las trompetas dejaban oír el toque de difuntos. Se preparaban las camillas para los muertos, un desfile funerario antes de la muerte. Por todas partes, hombres heridos, quejidos y sangre, solo peligros ante mis ojos. Debemos reconocer que los romanos disfrutaban con el espectáculo de ver morir a la gente. Esta es una de las características fundamentales de Roma. Desde sus comienzos era una sociedad militarista. Y cuando veían los combates de los gladiadores, en cierto modo veían un símbolo de su propia habilidad castrense. Y tenían sed de sangre, lo que era parte de su carácter nacional. Mientras la mayoría no tenía otra opción, otros se ofrecían voluntarios para entrar en el anfiteatro. Las antiguas pintadas en los muros nos muestran la atracción que sentía. El gladiador llamado Celado es el ídolo de todas las muchachas. Crescens, que pelea con la red, atrapa a sus seguidoras. En cierto modo, los gladiadores eran como las estrellas de cine de la actualidad. Podían alcanzar la fama, un gran éxito, y acabar siendo extremadamente ricos. Podría decirse que el ambiente que se respiraba allí era propio del mundo del espectáculo, y el deseo de popularidad tuvo que animar a muchos gladiadores para entrar en el anfiteatro y pelear, a pesar de todos los riesgos que ello conllevaba. Suetio Serto presenta a su grupo de gladiadores que pelearán en Pompeya el 31 de mayo.
En el verano del año 79, la ciudad de Pompeya era una próspera comunidad de unos 10.000 habitantes. Muchos de ellos no son conocidos gracias a un giro del destino que preservó su mundo durante 2.000 años. Al igual que la mayoría de las ciudades romanas, Pompeya se enorgullecía de un estadio, teatros, templos, baños públicos y tiendas. Un día cualquiera, los residentes de Pompeya comían, bebían y se reunían en los bares y tabernas que llenaban las calles. Aquí una bebida decente cuesta unas cuantas monedas. Con dos veces esta cantidad consigues algo mejor y por cuatro veces puedes saborear el mejor vino. Es posible que el vino fuera suministrado por los hermanos Betti de Pompeya. Exesclavos se dedicaron al negocio del vino y prosperaron. Su casa era grande y elegante, con claros elementos de una fortuna recientemente adquirida. Se cree que esta pareja era propietaria de una panadería. Posaron para este retrato sosteniendo símbolos de educación y estatus. Al otro lado de la ciudad vivía una mujer llamada Julia Félix, una acaudalada terrateniente que alquilaba casas en los terrenos de su extensa villa. En la hacienda de Julia Félix está en alquiler. Un lujoso baño, tiendas, bares, talleres y pisos en la segunda planta. Y también estaba Eumaquia, una mujer de gran riqueza y autoridad, tan estimada por sus contribuciones a la vida cívica de Pompeya que se erigió una estatua en su honor. Esas personas y muchas más, ricas y pobres, vivieron y prosperaron en la región. Las antiguas pintadas en las paredes muestran la vitalidad de su vida cotidiana. Ha desaparecido una vasija de cobre de esta tienda. Se recompensará a quien la devuelva. Los carteles y anuncios de Pompeya son maravillosos porque nos proporcionan una voz inédita, informal, en contraste con las que estamos acostumbrados de la antigüedad, las voces formales de la literatura o los edictos imperiales, etc. Entras en un bar y encuentras una pequeña inscripción acerca de la hija del tabernero. Suceso. El tejedor está enamorado de Iris, la sirvienta, que no le corresponde, pero él le suplica que tenga piedad de él. Y bajo esa, escrita por otra mano, dice el celoso rival, sufre en silencio. Te mueres de celos. Desearía que no acosaras al hombre más apuesto, al más noble. Te lo he dicho y ahora lo escribo. Tú amas a Iris y ella no te corresponde. Todas esas rivalidades quedaron olvidadas en la tarde del 24 de agosto. En ese día, Plinio el joven, entonces de 17 años de edad, se encontraba de vacaciones con su madre en la bahía de Nápoles, al otro lado de Pompeya. Su tío había llegado procedente de Roma para atender unos asuntos navales. De pronto, una extraña nube apareció en el cielo, por encima del monte Vesubio. La nube tenía la forma de un pino, con un tronco muy largo saliendo de la parte superior. Era tan asombroso que mi tío quería estudiarlo de cerca. Ordenó que le prepararan un bote. Sin miedo alguno, cruzó la bahía, directo hacia el peligro, tomando notas de los movimientos y formas de las nubes. Muy pronto, empezó a caer ceniza, caliente y densa. A continuación, cayó piedra pómez, negra y chamuscada por el fuego. Desembarcó y fue a la villa de su amigo. Y con la esperanza de tranquilizarlo con su manifiesta serenidad, mi tío le preguntó si podía bañarse y descansar. Muy pronto,
El patio que estaba frente a su habitación se llenó de ceniza. Los edificios empezaron a oscilar con fuertes temblores. El cielo estaba más negro que la noche. Luego, las llamas y los vapores de azufre provocaron que todo el mundo huyera. Plinio pidió agua. Luego se levantó y sin más se cayó, ahogándose con la espesa niebla. La luz del sol llegó 3 días después. Plinio el joven sobrevivió, pero su tío, Plinio el viejo, por culpa de su insaciable curiosidad, fue uno de los miles que perecieron. Pompeya y la cercana ciudad de Herculano quedaron enterradas bajo el torrente de ceniza y barro y se perdieron para la historia durante los siguientes 1600 años. Contratamos a un porteador llamado Corax, quien causó más problemas que ayuda. Con frecuencia se le caía lo que transportaba, se quejaba del ritmo y gritando decía: ¿qué crees que soy, un caballo? No soy menos libre que tú, aunque mi padre me dejara siendo un pobre. No contento con sus maldiciones, levantó la pierna y llenó el aire con el ruido y el hedor de un pedo. La gente que trabajaba para ganarse el pan raramente escribía sobre su vida. La vibrante masa de porteadores, cocineros, constructores y comerciantes estaba casi toda ella formada por analfabetos. Incluso los que sabían escribir disponían de poco tiempo para reflexionar. Por ello, los oímos a través de las voces de sus patronos, hombres cuyas fortunas ancestrales les libraban de la necesidad de tener que trabajar. Algunos oficios son demasiado ordinarios y vulgares para un caballero. Despreciamos a los aduaneros y a los prestamistas. También por debajo de nosotros están todas las ocupaciones que exigen trabajo sin ninguna habilidad. No son mejores que la esclavitud. Y aún menos voz tenían los muchos esclavos que mantenían funcionando el imperio. Trabajaban en todas partes, en las minas romanas, en los campos y como sirvientes. Muchos habían llegado como prisioneros de guerra, otros habían nacido esclavos. Y mientras la antigua institución se corrompía con los mismos abusos que veremos más tarde en la historia, en el Imperio Romano tenía una naturaleza distinta. La esclavitud no estaba basada en la raza. En realidad, era lo que podríamos llamar una institución con igualdad de oportunidades. Cualquiera podía convertirse en esclavo en cualquier momento. La mayor diferencia entre las antiguas y las modernas formas de esclavitud era la ausencia de contraste de colores. Los esclavos romanos se mezclaban también entre la población, que incluso el Senado consideró la posibilidad de distinguirlos mediante una vestimenta especial. La idea fue rechazada. El Senado llegó a la conclusión de que si los esclavos veían lo numerosos que eran, podrían animarse a la rebelión. A Plinio el joven no le era desconocida la esclavitud. Su familia poseía una gran hacienda en el campo, varias casas y, como la mayoría de los romanos ricos, gran cantidad de esclavos. Aun siendo consciente de que las revueltas a gran escala no eran frecuentes, Plinio sabía muy bien que el descontento anidaba bajo la superficie. Debo decirte lo que ha pasado. La atrocidad que Larcio Macedo sufrió a manos de sus esclavos merece la repulsa pública. Estaba tomando un baño en su casa de baños. De pronto, le rodearon sus sirvientes. Uno le cogió por la garganta, otros le golpearon y, me repugna decirlo, le aplastaron los genitales. Puedes ver que vivimos bajo el constante peligro de la violencia y el desprecio más escandaloso. Es cierto que era un amo arrogante y cruel, pero ya no hay seguridad para nadie, ni siquiera para aquellos que son indulgentes y amables. Ya que los esclavos matan, no para vengarse de su amo, sino por su naturaleza criminal. Para Plinio y los antiguos romanos en general, la esclavitud era parte del orden natural de las cosas.
Cuando se racionalizaba, podía hacerse muy sencillamente en términos de superioridad e inferioridad inherentes a la propia naturaleza. En una sociedad tan ordenada, los terratenientes, como la familia de Plinio el Joven, tenían un gran futuro. A los 18 años de edad, tras heredar la fortuna de su tío, Plinio el Joven decidió seguir los pasos de este. Inició su carrera en leyes y en la política. Pero mientras su tío había prosperado bajo un buen emperador, el joven tuvo que buscar fama y fortuna en circunstancias muy distintas. En el año 81, el hijo menor de Vespasiano ascendió al trono. Se llamaba Domiciano. Como nos cuenta el biógrafo Suetonio, demostraría ser un tirano tan terrible como cualquiera de sus antecesores. En los primeros años de su reinado, se encerraba durante horas cazando moscas y clavándolas con afiladas plumas. En cierta ocasión, cuando alguien preguntó si había alguien con el emperador, un sirviente ingenioso respondió: «Ni una mosca». La ferocidad de Domiciano era inesperada. Una vez llamó a un sirviente a su dormitorio para cenar. A la mañana siguiente, el hombre era crucificado. Domiciano era un hombre muy veleidoso. Instauró los juicios por traición y ejecutó o desterró incluso al más benigno de sus críticos. Aterrorizó a la élite romana y representó para Plinio el Joven el mayor desafío de su vida. ¿Cómo navegar por unos tiempos tan traicioneros sin comprometer sus valores? ¿Cómo mantener el honor mientras subía por los peldaños de un sistema despótico? Plinio admiraba e incluso ofrecía su amistad a todos aquellos que se burlaban del gobierno de Domiciano, aunque el martirio no era para él. En vez de ello, Plinio reafirmó su moral en un marco de compromisos, algo muy digno de los tiempos que le tocó vivir. Era eficiente y obediente, aunque al igual con amigos y tiranos. Incluso mientras servía al emperador, hacía de intermediario para un matrimonio de exiliados, promocionaba sus carreras y les prestaba dinero. Y durante ese tiempo, Plinio fue haciendo carrera, pero su éxito estaba teñido por el remordimiento. He evitado la vergüenza, pero no merezco elogio alguno. Admito que cuando Domiciano desterró de Roma a sus críticos, visité a uno de ellos e incluso le presté dinero, poniendo en peligro mi posición. Varios de mis amigos ya habían sido asesinados o desterrados. Claramente me encontraba en medio de una lluvia de rayos y todo indicaba que a mí me esperaba un fin similar. Es evidente que Plinio el Joven era un político con grandes éxitos. Prosperó bajo el gobierno de Domiciano, al igual que muchos de su clase social. Creo que podemos afirmar que los individuos de las clases altas, como Plinio, reconocieron que era perfectamente posible para ellos colaborar con un sistema político que ofrecía un buen gobierno, aunque el emperador fuera un tirano. Plinio, al igual que el emperador, sobreviviría a los tiempos convulsos. En el año 96, una vez más, Roma se deshizo del déspota. Domiciano fue asesinado por un grupo que incluía a su propia esposa. Y una vez más, el ejército tomó en sus manos el futuro del imperio. A partir de entonces, los acontecimientos seguirían un rumbo asombroso. Por primera vez, los generales romanos colaboraron para elegir al siguiente emperador y le obligaron a adoptar un heredero aceptable que no pertenecía a su familia. Era asombrosamente innovador y el resultado obtuvo un éxito extraordinario, ya que el siguiente emperador fue un senador y general de origen español llamado Trajano. Durante su reinado, Roma dio un paso más hacia la universalidad. Ahora, hombres educados y adinerados de todo el imperio eran elegibles para los puestos más altos. Trajano amplió el imperio romano hasta alcanzar su mayor tamaño geográfico. La prosperidad evolucionó en la sociedad de una manera desconocida hasta entonces.
Inició obras públicas, redujo los impuestos y estableció un programa de bienestar infantil. Entre sus asesores más leales se encontraba Plinio el Joven. Al cambiar el siglo, Plinio gozaba de los beneficios del éxito y halagaba públicamente al nuevo emperador Trajano. Ya no sufrimos. No hay necesidad de adularle como a un dios. No estamos hablando de un tirano, sino de un conciudadano. No de un amo, sino de un padre. Es uno de nosotros y recuerda que, aunque gobierna sobre los hombres, él también es un hombre. Trajano cerraría la puerta de una época determinante del imperio. Marcaría el rumbo para futuras generaciones y proyectaría la voz colectiva del siglo I a través de 2 milenios, hasta la actualidad en que sigue resonando. La Europa actual se inspira en el poder de una imagen creada por el Imperio Romano. Roma cogió los sistemas culturales desarrollados inicialmente en el Mediterráneo Oriental y los divulgó de forma espectacular. Y puso los cimientos de toda una zona cultural que es la moderna Europa. El siglo I nos proporcionó un poderoso modelo para una sociedad global, consistente en gentes procedentes de distintas etnias y culturas, que fueron capaces de unirse en ciertos temas, aunque permanecieron diferentes y separadas en otros. Vemos que en el siglo I se desarrolla el sistema más poderoso de dominación imperial que el mundo había visto hasta ese momento. Y justo en medio de todo ello, el florecimiento de la idea de la libertad del ser humano que crece como una flor de loto en la charca de barro de la dominación romana. ¿Cómo han cambiado las cosas a nuestro alrededor? Mi trabajo me aportó éxitos, luego peligros y éxitos de nuevo. Hacia finales de su vida, Plinio el Joven se preparó para entrar en la historia como el portavoz de su época. Pocos habían disfrutado más tiempo de la fuerza y grandeza de la Roma imperial. Muy pocos conocían mejor su lado más oscuro. Pero la perspectiva de Plinio aún era más amplia, y al igual que los que le precedieron, confiaba en que solo perdurara su lado mejor. No sé si la posteridad nos recordará, pero ciertamente merecemos ser distinguidos, no por nuestro genio, que eso sería arrogancia, sino por nuestra dedicación, labor y preocupación por el futuro. Continuaremos por el camino que hemos tomado que, a pesar de que lleva a pocos a la luz de la fama, saca a muchos de las sombras del olvido. El Imperio Romano sobrevivió durante siglos. Pero los hombres y mujeres del siglo I dejaron un legado para todos los tiempos que merece para siempre la plena luz de la fama.